¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Chiringuito. El Barça pasa de gigante para hacerse con el título de Liga. El Madrid con el empate y además con Casillas enfadado. No insultó a nadie, no era un grito dirigido al público, no, no. Era como a sí mismo diciendo, lo que estoy aguantando, qué situación. Analizaremos lo que le pasa a Iker Casillas y nos preguntaremos qué debe hacer. La respuesta yo la tengo. ¿Tú la tienes? Espérate decir, estoy harto ya, déjame tranquilo un poco, ¿no? Situamos un poquito, las imágenes son estas. Se había producido ya los pitos de la afición en varias ocasiones. Más que nunca, más que nunca. Yo recuerdo que alguno decía aquí, no, fueron 500, fueron 1000. No, ayer fue una mayoría muy, muy importante, ¿no? La pregunta es ahora, ¿qué después de esto? De Alessandro, Jorge, para ti. Yo sé, después si yo, de esto, ¿qué pasa? Yo creo que esto es un callejón sin salida. Creo que la palabra la tiene Casillas y tiene que decidirlo. Yo creo que evidentemente un enfrentamiento en un puesto de tonta responsabilidad no es bueno ni para el club ni es bueno para él. Evidentemente, y lo deportivo está por encima de Iker Casillas, del presidente del club, etcétera, etcétera. Creo que hay que cuidar al Real Madrid en este momento. ¿Duro? Situación tan triste como preocupante y vergonzosa. Solamente hay una salida. Solamente hay una. ¿Vergonzosa? No te pillo. Venga. Vergonzosa por lo que a estas alturas genera la reacción de gente que ha perdido la memoria y gente que ha perdido el sentido del respeto que debe tener. Pero yo lo que te pediría, Duro, es que la memoria sea la tuya. Pero bueno, no pusemos a nadie, para o de no tenerla, o tener exceso, ¿no? A mí me enseñaron y me educaron en una cosa muy importante que es la opinión memoria. De la gente, tú di, no estoy de acuerdo, no lo entiendo, pero no digamos que en país se ha debatido de la memoria histórica. La gente que está aquí, que está en el Bernabéu que pitó, seguramente tiene memoria más que tú. En cualquier caso, mi opinión es que es una situación tan preocupante como vergonzosa y creo que hay gente que ha perdido la memoria y creo que en la pérdida de la memoria se convierte esto en algo disparatado, en un delirio. Y a partir de ahí podemos debatir un montón de cosas. Yo digo que la memoria es importante en la vida, en general, para todos. Estoy de acuerdo. Y luego cada uno la interpreta como quiere. En eso sí te doy la razón. No, absolutamente. La memoria es importante y el día a día, ¿no? Y el presente es más importante, seguramente, en esto del fútbol y en mucho más en la vida. Iñaki, ¿qué dices? Que no es ninguna novedad. Creo que en este programa, antes de que acabara el año aquí pasado... No es novedad, no, hombre, pero sobre lo que me estás preguntando, que es que esto ya dijimos, o por lo menos yo fui de los que dije que no se arreglaría ni con la titularidad ni los buenos partidos que pudiera hacer Iker Casillas. Ayer yo creo que no tiene culpa en los goles y, sin embargo, acto seguido, esto se vuelve a encender. ¿Preocupante? Sí. Y yo creo que, como bien ha dicho D'Alessandro, la solución la tiene él, pero presiento que no se quiere ir. Presiento. ¿Que no se quiere ir? Presiento. A ver, Joaquín, ¿qué dices, Joaquín? ¿Qué te parece esto? Que la gente se olvida pronto de los 10, 11 años que lleva en el club. Lo que ha hecho, lo que ha sido, las copas que ha ganado, es campeón del mundo. La gente efectivamente le falla muchas veces la memoria, es una pena, porque que un jugador se tenga que ir de un club. Más o menos, porque la gente le quiera ver fuera, a mí me parece extraño. Yo, de verdad, cuando el otro día lo vi y lo sentí, me fastidió un poco. Yo tengo eso, ¿verdad? Que y respeto lo que decís, ¿eh? Pero yo creo que la gente que pitó a Casillas ayer, mucha de la gente que pitó a Casillas, ha celebrado con Casillas los títulos. Por eso. La ha idolatrado. Sí, pero sí. Le ha aplaudido. Y ya ha gritado su nombre. O sea que también, esa gente tiene memoria, pero está hablando, la gente que pita, entiendo que pita por lo que está pasando, ¿no? Por la memoria, yo creo que le pitó casi todo el Bernabéu. Y ese Bernabéu le ha aplaudido siempre, ¿no? Rafa, ¿qué dices? Pues que fue muy bonito mientras duró. Pero aquí ya no va más. ¿Te sabe mal por él, tú que le conoces bien? Por él personalmente, como persona, me sabe muy mal. Quizá no he entendido que este año a lo mejor hubiera seguido en el Real Madrid, porque hubiera sido mejor para él no seguir, pues también lo pienso. Pero son sus decisiones, las respeto. Como persona me duele mucho, muchísimo, porque ha estado en momentos, pues bueno, que tenía que estar ejerciendo como capitán, eran otros tiempos, pero bueno, yo vi otro Iker, que bueno, que daba todo, que se entregaba. Yo ahora ya no estoy en activo, pero me da pena, me da mucha pena que tenga un final así. Creo que no lo merece. Iker Casillas, que lo ha sido todo, no lo merece. Él sabrá por qué siguió este año. Yo, personalmente, no hubiera seguido. Y lo digo desde el corazón, ¿eh? Lo digo con todo el cariño que le tengo. Pero fue muy bonito mientras duró. Hay que quedarse con eso. ¿Álvaro? Bueno, que se puede entender
se puede entender la frustración que pueda tener Iker y que es una situación desagradable todo lo que está viviendo. Pero bueno, el jugador siempre tiene que estar por encima de estas cosas y no debes responder nunca a la afición por mucho que te piten. Y bueno, ya del otro ya hemos debatido mucho. Yo es que no... Ayer no entendí por qué se le pitó muy bien. O sea, si es que ya le culpan de todo. O sea, cualquier partido que vaya mal, pues se le pita a Iker Casillas por costumbre, aunque no tenga culpa, ¿no? Entonces, pues la situación es prácticamente insostenible. Entonces, pues habrá que ver qué se hace en verano. Fite, un segundo. Fite, déjame antes que invite a la gente a apostar, apuestas. Fite, ¿cómo lo ves? Yo creo que es un error culpar de todo a Casillas. Es verdad que han pasado muchas cosas, pero ayer estoy con Álvaro, no entiendo. El que falla el penalti no es él. O sea, si ayer no es culpable Casillas de que el Madrid no sepa ganar Valencia. Yo creo que esta liga no es culpa de Casillas que el Madrid ya no opte a ganarla casi a falta de dos jornadas. Y se equivocan porque la semana que viene el Madrid tiene un partido muy importante y este señor va a ser portero, más vale no pitarle, ¿no? Me parece un error grave. O sea, está bien que el aficionado es libre y puede ir al campo a pitar, sí, sí, pero no es la mejor manera de encarar la vuelta de semifinales. Por ejemplo, Marcos dice que cuando la afición te pita es porque algo has hecho, no te pitan así porque sí, el pueblo es soberano. Miguel dice que el club echó a Diego López para que Casillas fuera titular y eso es lo que la gente no olvida, sean defensores o no de Mourinho. Antonio piensa que la solución en todo caso la tiene el entrenador, es tan fácil como sentar a Casillas y poner a Keylor. Y Alberto dice, yo el abono lo he pagado para esta temporada, no por lo que hicieron en el pasado, ni Iker ni nadie. Raúl fue un señor y cuando vio que no daba el nivel requerido, se marchó. Iker se empeña en lo contrario. Yo recuerdo que a Raúl también le pitaban bastante, por cierto. Dice otro que como socio del Madrid, Casillas tiene que irse por salud mental de todos, todo lo que hace ya nos parece mal. Y otro decía que apenas verá un mito en la cuesta abajo, pero nadie es eterno ni intocable. Debe aceptar su suplencia o irse, como tantos otros. Y otra gente que piensa que los pitos de ayer estuvieron mal, por ejemplo, dicen vergüenza de ser madridista cuando veo actitudes como las de ayer con Casillas. Retirarlo, el entrenador en todo caso, no la gente. William dice que Casillas es la diana favorita de los aficionados cuando el equipo va mal, sin importar que sea justo o no. Y Diego, que opina que lo que ocurrió con Casillas ayer es vergonzoso. Se ha convertido en el saco de boxeo de las frustraciones merengues. Bueno, la cosa se empieza a poner complicada. Ya con el 0-1 recibe en un par de acciones los primeros silbidos. Pero llega el 0-2 y tras el 0-2 la gente vuelve a insistir. Y Casillas pues explota ya. Humanamente no aguanta más y explota. Vamos a ver esa secuencia. Ahí ya, venga. No, es un poco de... ¡Va! ¿No? Sí, dice unas cuantas cosas que tenemos ahora... Ya está bien, ¿no? ...rotuladas, ¿no? Pero digamos que es la primera vez que se dirige, que dice algo después levantar de la mano un par de años ya recibiendo pitidos. Este ya está bien, ¿no? Ya sí, está, ¿no? Hombre, está claro. La situación, pues, es la que es. Y yo, de todos modos, creo que el jugador nunca debe responder a... Por mucho que te piten, mucho que tal, entiendo que cómo se puede sentir Iker, porque tiene que ser... Doloroso, pero es que el público puede decir lo que quiera, o sea, para eso paga su entrada, va al campo y si te pitan, pues te pitan. Tú entra dentro del sueldo, ¿qué cobras esto? O sea, cuando te aplauden, cuando te pitan, y hay que estar por encima de esto, tú eres un profesional y bueno, pero al final pues esto demuestra que a los jugadores pues les afectan estas cosas, les afectan el ruido... que haya el run y estas cosas, pues claro, al final te acaban afectando. Yo pensaba que tú justificarías esto, que no. Entenderías a Casillas. Pensaba que lo harías. No. No, por nada, pero pensaba que... Porque, no. ¿Por qué? Es que no... No, porque sabe lo que siente alguien, la tensión de alguien que está metido ahí... Pero debe estar por el partido. Con el público. Debe estar más por el partido pero justificarle, no. Digo, no, para la sensación de decir, joder, no. Nunca está ahí, y está sufriendo, pues sufriendo. Yo puedo entender que tenga ganas de hacerlo. Claro. Puedo entenderlo y cualquier ser humano tendría ganas de hacerlo, pero otra cosa es que un jugador tiene que estar por encima de estas cosas porque por eso eres jugador de fútbol, cobras lo que cobras y forma parte del juego y una vez te aplaudirán, entonces te pitarán y ya está, punto. Es que el futbolista tiene que entender esto. Lo que pasa que es cierto, la teoría es muy fácil decirla desde aquí sentados. El que está aguantando la presión domingo tras domingo es él ahí y ha explotado. Yo creo que él viéndolo luego desde casa, diría, pues no tenía que haber hecho eso. Estoy seguro, claro, pero en ese momento estás en caliente y explotas. Pues hemos visto a muchos jugadores equivocarse en caliente y por eso decimos, es que hay que estar ahí y vivirlo. Desde aquí sentado se ve fantástico. Ronaldo en Córdoba. Bueno, vamos a ponernos serios. Yo he hablado con Iker Casillas hoy.
Enfócale, enfócale. Exclusiva. Exclusiva. A ver, sí. No, no, bueno, sí. Pero exclusiva, exclusiva, nada, exclusiva. Espera. Que Casilla, lo que yo he hablado con Iker Casillas no es ninguna exclusiva. Tranquilidad, a ver. Ni es nada. Espera un momento, espera. Habrá hablado con más gente, es evidente que habrá hablado espera, con, espera, con más gente. Espera, exclusiva, espérate. De lo de ayer o de otro exclusiva, día. Exclusiva. Vamos a ver. Que todo el mundo haya interpretado, porque ahora son todos expertos en vocabulario labial, en código gestual, sí, sí, ¿verdad? Comunicación no verbal. Que todo el mundo haya interpretado la frase, el hecho, es una cosa que a él no le preocupa especialmente. Él sabe que es una cuestión de rabia interna y que la gente medianamente inteligente, como se ha demostrado aquí hace un momento, lo interpreta así y lo entiende así. Él tampoco está en la luna, él está en el mundo real. Él sabe que la situación está en una escalada que no puede mantenerse por más tiempo. Es decir, ¿es un tipo ahora mismo sensible a que esto se solucione? Pues como cualquier otro, como cualquier otro. ¿Él entiende que ahora es obligada una salida en público para explicar algo? ¿Qué tiene que explicar? ¿Que está contento con que la gente muestre esta repulsa, que haya una especie de linchamiento? ¿Qué tiene que decir? ¿Que está contento con eso? ¿Qué tiene que decir? ¿Que no entiende al público el Bernabéu? Él te remite a lo que ha dicho en alguna ocasión, el público. Pues oye, si el público se quiere expresar así, pues el público sabrá. Pues y habrá eso, gente que se equivoque y habrá gente pues que no. Por eso no y habrá, puede tipos, hacer lo que hizo y habrá ayer. Tipos que lo hacen porque alrededor es suyo están aquí silbando y se deja llevar por eso y habrá gente que no. Pero no está preocupado por lo que importante y lo que realmente no está es preocupado cuestión, Casillas. Pues claro que está preocupado, ¿cómo no va a estar preocupado? ¿Por lo que se ha generado o por su futuro? ¿Por qué está preocupado? No, está preocupado porque luego tú tienes otro partido que jugar y te estás jugando mucho en nombre del Real Madrid. Bueno. Te estás jugando mucho en nombre del Real Madrid. Y esto, evidentemente, no es bueno ni para Iker ni para nadie. Te dije ¿tú yo, te crees que la gente que está al lado de Iker Casillas en el área, pregunté, tú crees que a esa gente le viene bien esto? Te pregunté hace dos meses, te dije yo, Casillas estará fuera del Madrid el 30 de junio. ¿Se irá del Madrid esta temporada? Dijiste tú, no. No, no dije te pregunto, eso exactamente. Te pregunto de nuevo, ¿ves a Casillas fuera del Madrid a final de temporada? No, yo lo que te dije, y te no, dije hombre, incluso... Está no, grabado, no, 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 te tengo que recordar, porque luego tú hablaste de aquello... Pues dijiste, no, si está grabado, va a cumplir los dos años que a día de hoy, yo te dije a día de hoy... Que Liro, luego no, eso, no, pero di ahora, ¿le ves luego, fuera o dentro? Yo, sinceramente, hoy... Sí. Yo no le veo. ¿Perdona? Que no. Que no le veo, pero ¿cómo no le ves? Que no le veo el año que viene en el Real Madrid. Vale. Para mí, además, sería una noticia desagradable. Correcto. Iñaki, tú también decías que se iba a quedar y cumplir los años. No ¿le ves dentro o fuera? No. Yo no tengo nada claro que se vaya a ir. Estamos de vuelta, Iñaki. Dinos. No, que no me habéis dejado antes con Alfredo. Es que tiene que pedir disculpas, porque él ha sido... Ojo, entendiendo todo. Entendiendo que esté harto, que está cansado. ¿Tiene que pedir disculpas? Sí, por los gestos. Si él ha sido el gesto? Que... Él ha sido el primero que ha vendido a lo largo de todo este tiempo que el público es soberano. Que tiene que pedir disculpas por los gestos. Y por mandar a tomar por culo a alguno. ¿Quién ha dicho que mandó a tomar por culo a alguno? Yo se lo he leído porque yo también leo. ¿Y tú se lo has leído? ¿A quién? ¿Hay que ir a Casillas? Eso es indemostrable. Y no, eso es una... indemostrable. Si no, es por tu parte. Venga, si más, tú has hablado con Iker Casillas, ¿no? Y tú también. Y tú le has oído. No, yo no. Yo llevo un año y medio. Yo no te digo que hayas hablado con ella. Tú lo has oído. Tú le has oído. Que el gesto es un desprecio al público. Que no te estoy diciendo eso. Ha dicho eso antes. Me da lo mismo a quien sea. No, es lo mismo. A quien sea, y tiene que pedir disculpas porque es un gesto él, él está harto ya. O sea, hacer así es mandarle a tomar por saco al público. No, que lo dice. Eso nada. Que lo dice. No, ¿dónde lo dice? Que lo dice. ¿Dónde lo dice? Extraño es que no te lo haya dicho. A ver, vamos, Nacho, ¿lo vemos? Venga, vamos a ver. Que lo hablas. A ver lo que ha pasado, va. Ya, sí, la secuencia está subtitulada, a ver si salimos de dudas. Venga. Vamos a verlo. A ver, la Puerta 55, Nacho, ¿qué tal la gente? Bueno, pues debate intenso, ¿eh? En la Puerta 55. Hablan un poco de todo, de la decepción, ¿no? Por el tema de la Liga, mucho debate Casillas a pie de calle. Unos hablaban, otros intervenían y también un poquito de Cristiano Ronaldo. Venga, vamos a ver. Ha habido mala suerte, ha habido tres postes, ha habido un penalti que lo normal es meterlo. No hay que recriminar nada al Madrid. Ha habido cuatro palos, ha habido mala suerte, que ha llegado dos veces el Valencia. ¿Dónde está Cristiano hoy? Pues el penalti. Tratar de engañar a Álvarez de esa manera tan tonta, joder, que tire, pegue un trayazo y le tire al palo corto o al largo, pero para el palo. El miércoles, necesitamos a Ronaldo el miércoles cuando le necesitamos. Nacho, que soy peñas como tú.
Peñas como tú, hombre. Se acabó la liga, ¿no? Sí, sí. A Casillas hay que venderlo porque no está muy seguro jugando al Madrid, ¿eh? Hemos perdido la liga por el portero. Es un mito creado por la prensa. ¿Pero tiene la culpa hoy del partido, Casillas? Hombre. No, yo creo que no. Yo diría... Es una encuesta, perdona. Tanto los del Barcelona y el Atleti que quieren a Casillas hacer una encuesta a ver si lo cambian por cualquiera de los dos porteros que tiene el Atleti o el Barcelona. A ver si lo cambian. Cuando el Madrid no sale bien las jugadas o no está jugando bien, lo choca ahí con Casillas, y eso no es bueno tampoco, porque realmente no tiene culpa de nada. Taylor, por favor, necesitamos yo un portero. Casillas nos ha dado muchos títulos nos ha dado Casillas. Casillas es el mejor símbolo del Madrid. No he tenido ninguna culpa en los dos goles, hoy no he tenido ninguna culpa, vamos. Hoy me ha dado pena porque ha acabado el partido y se han quedado todos los jugadores, él se ha escondido. Mucho Casillas, pero ¿y qué ha hecho Cristiano? Puede ganar el Atleti y que ganemos nosotros. Estamos ahí en la pomada. Ese favor no termino de verlo yo. Defienda Casilla. Dos tiros, dos goles. La liga la hemos perdido, pero queda la Copa Europa y hay que dar el último de despecho. Todavía hay Champions, todavía podemos ser campeones de Europa. La Liga del Madrid es la Champions. Y siempre nos quedará Berlín. Qué grande. Siempre nos quedará Berlín, ¿eh? La nueva versión. Esa adaptación. Que hay que adaptar sin duda para esta temporada. Con la décima todo soluciona. Muy bien, ¿eh? Muy torrente.